los seguidores de dominalamagia.com. Yo soy Borja Montón y hoy estamos en Miami. Miami, sí, Florida, Estados Unidos. Me he venido a grabar aquí varias cosas que tenía que hacer y aprovecho para hacer el programa número 6 con todos vosotros desde la playa de Miami. Así que hoy vamos a ver qué tenemos en el programa porque hay muchísimas cosas que contaros, hay muchos invitados, hay un reportaje muy bueno y muy divertido, así que vamos a ver qué es lo que tenemos en el programa. Vas a poder ver un efecto que realicé a unos amigos aquí en Miami. Te presento también el reportaje que hice en el Teatro Encantado en Madrid y hoy te voy a contar acerca del Club de Domina la Magia, así que estate muy atento. También tenemos a un mago invitadísimo que es mago español, ha tenido muchos premios y muy reconocido, se llama Buddy Aragón, así que no te pierdas esto y muchas cosas más. Quédate conmigo porque hoy lo vamos a pasar, pero que muy, muy, muy bien, así que empiece la magia. Y como os he dicho antes, y no he hecho esto por el partner, sino que estoy aquí tomando un curso de marketing y bueno, he aprovechado para grabar algunas cosas, algunas imágenes para los programas. Hoy estoy en Lincoln Road y desde aquí os voy a presentar el juego de magia que voy a hacer hoy. Es un maravilloso juego de Roberto Giobbi y espero que a todos os guste. ¡Dentro vídeo! Gracias, gracias, gracias. Bueno. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Qué bien, pasando la noche. No, vamos a hacer un juego de magia con cartas. Bueno, yo soy Borja Montón. ¿Cómo es tu nombre? Enrique. Enrique y... María Camila. María Camila, perfecto. Mira, vamos a mezclar bien las cartas y voy a hacer un juego... bueno, es con la baraja francesa, ¿vale? La de picas, corazones, tréboles, rombos y todo esto. Entonces quiero... Enrique, por favor, que cojas una. Y que la separes aquí. Perfecto, enséñasela a ella. O sea, miradla a los dos. Yo no quiero verla. Ya la habéis visto, enséñasela a la cámara también para que la vea. Ya la ha visto, yo creo que sí, perfecto. Entonces vamos a hacer una cosa, mira, vamos a cortar por aquí. Entonces vamos a poner aquí tu carta y la vamos a perder. Así es, fíjate, con dos dedos en el medio. Corta, corta tú, María Camila, corta por donde quieras, más o menos. Perfecto. ¿Quieres cortar tú también? Para perder bien la carta. Uy, se ha dado una vuelta la carta. No era tu carta esta, ¿no? Qué raro. Bueno, no te preocupes. 5, es un 5. ¿Por qué un 5? Justo donde tú has cortado. Es raro, pero bueno. Vamos a separar aquí la carta y vamos a contar 5. Después de cortar varias veces y mezclar, vamos a contar 5. Mira, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? O sea, estas no. Por donde tú has cortado, ¿cuál era tu carta? La Q. ¿La Q de? ¿La Q de corazones? Pues exactamente has cortado por la Q de corazones. Impresionante. Pero espera. Porque aparte de cortar por la Q de corazones, ha sido tan bueno que después de cortar varias veces vosotros, no solo habéis cortado por la Q de corazones, sino que también habéis cortado exactamente por 1, 2, 3 y 4 ases y ahora sí que sí, lo habéis hecho estupendamente. Muchas gracias. ¡Wow! Este juego lo tendréis un poco más detallado para todos los que estáis aprendiendo magia ahora. En unos días lo vais a tener en el canal, así que bueno, no os lo perdáis, ¿eh? Y de esto es de lo que quería hablaros hoy. Y ahora mismo os voy a hablar del Club de Domina la Magia. Como sabéis, mi canal ha cambiado bastante los últimos meses y he estado trabajando muy, muy, muy duro para poder seguir creando cosas nuevas y diferentes que seguramente en otros canales no vais a tener. Este martes voy a subir un vídeo para contaros todo bastante bien, así que no os lo perdáis, ¿vale? Es muy interesante, quiero que lo veáis y que sepáis qué es lo que va a venir a partir de ahora en Domina la Magia. Pero si hay algo que quería compartir con todos vosotros es lo que va a ser relacionado con el Club de Domina la Magia. Quien no sepa quién es esto del Club de Domina la Magia es bastante complicado porque lo he dicho muchas veces, pero bueno. Con el Club de Domina la Magia vas a poder compartir magia, sabiduría, hacer quedadas, vamos a poder leer la revista Domina la Magia y muchísimas cosas más que os he ido desvelando poco a poco en los TV shows y los postprogramas de Domina la Magia. Pero si hay algo que quiero compartir con todos vosotros es la relacionada con el Club de Domina la Magia. Sí, quien no sepa quién es esto del club, es un lugar donde vas a poder aprender magia sin curiosos al acecho, ¿eh? Que esto es mucho lo que me pedís vosotros. Vas a poder compartir magia, sabiduría, hacer quedadas, vas a poder leer la revista nueva que estoy haciendo. Y bueno, muchísimas cosas más que he ido desvelando poco a poco en los programas, así que os animo a que los veáis
si no sabéis de lo que estoy hablando. Así que amigos, amigas, el club ya tiene fecha de lanzamiento, así que a coger todas las agendas, coger lápiz y papel, porque va a ser el día 7 de diciembre, atentos, 7 de diciembre, y para que os acordáis, va a ser el primer domingo de diciembre, ¿vale? Así que apuntarlo bien, lo voy a hacer en la hora habitual de los TV shows, a las 7 pm, hora de España, así que ir preparando vuestros regalos de Navidad, porque esto no puede faltaros en la cesta de los regalos. Solo quería adelantaros la fecha y bueno, toda la demás información la vais a tener muchos días antes, así que no os preocupéis, vais a tener muchos días antes para que no os quede ninguna duda, ¿vale? Apuntadlo ya mismo, que viene el 7 de diciembre en vuestro calendario y no perdáis la fecha porque va a ser muy importante para vosotros. Continuemos con el show y después de esta gran notición que os he dado, os traigo un reportaje de un lugar muy muy chulo. Está, bueno, lo rodé en Madrid y es un sitio donde puedes ver magia tan de cerca que te va a parecer impresionante. Vas a tener que ir tú mismo si quieres comprobarlo. Allí ha actuado gente de talla mundial como Dani Daorti, Juan Tamariz, Miguel Ángel Gea, Woody Aragón, seguro que los conocéis. Y bueno, un larguísimo etcétera que me podría tirar horas y horas hablando de él. Así que vamos a descubrir juntos qué es el Teatro Encantado. Dentro vídeo. Hola y bienvenidos a un nuevo reportaje. Hoy estoy en Madrid, estoy aquí en el centro porque me he venido a un sitio muy especial. Es un teatro donde podemos ver magia de cerca, magia muy íntima. Así que vamos para adentro que no me quiero perder nada del espectáculo que está a punto de comenzar. Hola amigos, mi nombre es Woody Aragón y estamos en el Teatro Encantado. El Teatro Encantado es una salita de Madrid donde programamos exclusivamente espectáculos de magia de cerca. Magia de cerca es el tipo de magia que todos conoceréis porque se verá en este programa que estáis viendo y sobre todo en España es muy famosa por la herencia de los grandes magos Arturo Dascal y sobre todo Juan Tamariz, que lo popularizó mucho en televisión. Si habéis visto alguna vez a Tamariz en los programas, no los juegos estos que hace de escenario, de salón, sino en programas como él hacía con una mesita rodeado de gente, con una baraja o con unas monedas. Ese tipo de magia, que es muy íntima y muy necesita un marco de representación adecuado. Hay veces que se hacía en pub, pero no había un sitio en Madrid hasta hace unos años donde se pudiese hacer un espectáculo de estas características completo, largo, de una hora y cuarto, una hora y media, incluso más a veces. Entonces, unos pocos magos especialistas de magia de cerca de aquí de Madrid, alumnos de Juan, y dijimos, oye, ¿por qué no nos metemos en la aventura? Completamente, en la palabra aventura está bien dicho, porque es en medio de la crisis, o sea que, de abrir una salita específicamente para este tipo de magia. Entonces, el tipo de espectáculo que se ve aquí es muy diferente del que se ve en un pub o en un teatro. Hola, buenas. Bueno, en Teatro Encantado son espectáculos exclusivamente de magia de cerca. Incluso cuando hacemos magia infantil, que los sábados y los domingos por la tarde, a las 5 de la tarde, hacemos espectáculos de magia infantil, pero es magia de cerca infantil. O sea, quiero decir, que vienen niños, son juegos pensados también para que les guste. Les gusta a los niños, os cuento que a los padres también les encanta muchas veces, pero son juegos de tipo cartas, monedas. Algunas cosas, incluso aunque sean juegos de cuerdas o de pañuelos, los niños están sentados muy cerca porque es una sala, claro, el máximo de esta sala son 48 personas y está en una grada con una pantalla de vídeo detrás, todo el mundo puede ver perfectamente lo que sucede encima de la mesa, que es lo que hace falta para disfrutar de este tipo de magia. Vale, viajando uno a uno, el vuelo del halcón. Abejorro número uno. Por el Teatro Encantado han pasado los mejores magos de la especialidad de la magia de cerca, que son muchas especialidades. Hay magos muy buenos en monedas, hay magos que son muy buenos en dados, hay magos que son muy buenos en cartas, y por aquí ha estado, pues desde los españoles, pues Rubiales, Alberto de Figueiredo, Dani Daorti, muchos magos profesionales muy buenos, Luis Piedrahíta, que lo conoceréis más a lo mejor por la faceta de los monólogos, pero él es un excelente mago con monedas y objetos pequeños. Él los hace en el programa de televisión del Hormiguero, pero es muy difícil ver a Luis haciendo eso en vivo. Bueno, pues aquí cada cierto tiempo coge un mes y hace dos, tres pases y los presenta aquí. Este mes de noviembre tenemos a Juan Tamariz, o sea, el maestro de la magia de cerca,
aunque él trabaja muchísimo por toda España, y te iba a decir, por todo el mundo, haciendo más magia en teatros, es muy especial, muy poquita gente con él en una mesa, viendo hacerlo, la especialidad que hace él, que dicen que es el mejor mago del mundo en cartas, y yo desde luego lo suscribo. Pues aquí también está, en el Teatro Encantado, Juan Tamariz. Y si queréis venir a ver el Teatro Encantado, a ver uno de los pases, a ver la sala, o a ver a un mago, o incluso a ver al que está en la puerta y cobra, porque todo tiene su encanto, tenéis que venir a la calle Pozuelo de Zarzón número 3 en Madrid. Pero vamos, lo más fácil es que vayáis a internet primero, entréis en teatroencantado.com y descubriréis toda nuestra programación de este mes, todo lo que hacemos, veréis los tipos de espectáculo, porque hay espectáculos siempre jueves a domingo a las 9 de la noche, que son para adultos, los sábados y los domingos a las 5 de la tarde, que son los pases infantiles, que le llamamos familiares. No son pases exclusivamente para niños, o sea que si tú quieres venirte y dejar al niño e irte a tomarte una copa, pues no es eso. Pero si te quieres venir a pasártelo muy bien con tus niños, también son pases muy recomendados. Vale, o sea, no este. Esta es la mía, a mí me gusta más. ¿Es esta? Sí, no, estas son las tuyas, el full de J4. ¿Tú dices J4 o J4? Está bueno, ¿eh? Increíble. Hombre, a mí me gustan más los gases porque gano, pero sabes, ya que los tenía de antes. Magia de mucha calidad, espectáculos divertidísimos y muy sorprendentes, un ambiente íntimo, muy diferente, y todo ello lo podéis ver aquí en el Teatro Encantado. Si no habéis visto nunca magia de cerca en vivo, tenéis que venir. Teatro Encantado, os esperamos. ¿No tienes planes todavía? Bueno, pues ya sabes, así que a ver magia de cerca si quieres al Teatro Encantado. Toda la info lo vas a tener si quieres debajo de la descripción, en su web teatroencantado.com, así que si quieres ver las fechas y los magos que van a ir, lo puedes ver ahí abajo en la descripción. Vamos ahora con algo que muchos me habéis preguntado por las redes sociales. Sabéis que Domina la Magia está en YouTube, en Twitter, en Instagram, y es eso, Domina la Magia para esas tres redes sociales, y para Facebook tienes que poner Domina la Magia Oficial. Muchos me habéis preguntado, oye Borja, ¿vas a hacer más concursos? Pues por supuesto que sí. Y hoy estreno uno nuevo, así que muy atentos, que es lo que tenéis que hacer para conseguir los siguientes premios que os voy a contar. A cada cual la verdad es que es mucho mejor. En primer lugar tenemos una camiseta exclusiva de Domina la Magia. Una como esta, blanca, que es la que yo utilizo, es exclusiva, nadie más la tiene, y tú vas a ser uno de los primeros en conseguir. También vas a ganar una baraja Bicycle edición limitada platino, es preciosa, la vas a ver por aquí ahora mismo, y es la que estoy usando yo ahora para hacer magia, la verdad es que es una verdadera pasada. Y va a haber un tercer premio, atentos, antes solo había dos y ahora va a haber tres. Es una reunión conmigo por Skype. Va a ser en privado y en directo, por supuesto, para que hablemos de lo que tú quieras. Vas a aprender cosas de magia, puedes contarme lo que tú quieras, alguna historia, pero bueno, en definitiva sirve para que tú y yo nos conozcamos un poquito más. Va a ser una reunión one to one, o sea que no vas a olvidar en mucho tiempo esta reunión que vamos a tener para así poder conocernos los dos juntos. Pero espera, que esto no lo vas a conseguir por la cara bonita. Este concurso, bueno, como sabéis, en el concurso pasado usamos todas las redes sociales Domina la Magia, YouTube, Twitter y Facebook, pero esta vez solo voy a utilizar Twitter, ¿vale? Así que creo que es una herramienta muy poderosa de que os podéis enterar al momento de lo que ocurre en Domina la Magia, y por eso lo voy a hacer ahora mismo en Twitter. ¿Qué harías tú por conseguir estos premios? Pues bueno, eso es lo que me vas a tener que compartir. Piensa en qué serías capaz, atento a lo que te voy a decir, porque tienes que decirme de qué serías capaz de hacer por los premios que te he propuesto en Domina la Magia. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues tienes que nombrar, me tienes que nombrar a mí, Domina la Magia, y tienes que poner el hashtag, ¿vale? Almohadilla por DLM. Después me vas a tener que contar qué harías, y si te atreves y quieres, pues me puedes mandar una prueba de ello, y si eres el mejor, pues te vas a llevar todo para ti, todos los tres premios para ti. Estos tres premios no se van a conseguir solos y no sé si tendrás el valor para conseguirlos. El límite es tu imaginación, así que ya sabéis, nombra Domina la Magia con el hashtag por DLM, o sea, pones arroba Domina la Magia, a continuación por DLM, y me cuentas de qué serías capaz acompañándome de una prueba para ello. Es indispensable que cuando lo nombres, que pongas la prueba, si no, esto no sería, pues yo puedo decir que me voy a saltar desde el Empire State, ¿no? Pero tú tienes que ponerme de qué serías capaz y mandarme una prueba de ello. Tenéis hasta el día 14 de diciembre, es todo un mes, va a ser todo un mes, ahora estamos en este programa, así que tienes todo un mes para llevar a cabo vuestra ocurrencia, pero ya sabes, date prisa, porque si repites, o sea, por ejemplo, si tú me mandas algo y ya lo ha hecho alguien
alguien antes y está repetido, pues ya no va a valer. Así que tienes que ser el primero y el primero es el que cuenta y es el que va a ganar si, cuando la gente me lo envíe. Tengo muchas ganas de ver todo lo que estáis pensando y lo que haríais por esta camiseta, por la baraja y por esa reunión privada conmigo. Así que, bueno, espero que te animes y vayas adelante con el concurso de Domina la Magia. Cada semana te traigo un protagonista de la semana, ya lo sabéis. Lamentablemente, por tiempo, hoy no voy a poder poner ninguno en este programa. Hay muchas cosas que contaros desde aquí, desde Miami. Pero bueno, como sabéis, cada semana recibo muchísimos emails de alguno que le gustaría darse promoción en el canal. Y esta es la mejor forma de hacerlo. O sea, muchos me habéis dicho, oye Borja, ¿cómo puedo hacer y cómo puedo dar mi promoción en el canal? Pues ya sabéis, mandarme un vídeo más o menos de un minuto de duración. Y me lo envías al email que tienes por aquí abajo, info@dominalamagia. No me lo envíes, no te hagas un vídeo grabado deprisa y corriendo, sino que tiene que ser algo que muestre quién eres tú realmente. Cuando lo tengas, me envías un link al vídeo a info@dominalamagia. Yo creo que es la mejor oportunidad que tienes para que todo el mundo te pueda conocer. Así que no pierdas el tiempo, ponte ya a ensayar tus magias y me mandas ese vídeo porque tú puedes ser el próximo protagonista. Y del protagonista de la semana nos vamos al invitado de la semana, al invitado especial, ya que bueno, fui al teatro encantado, como habéis visto, y qué mejor invitado para esta semana que la persona que os voy a presentar ahora. Se llama Budi Aragón, ha ganado muchísimos premios de magia, ha escrito libros de muchas cosas sobre magia con cartas y pues el juego que os voy a presentar hoy es una gran idea creada y él, pero bueno, está inspirada en un juego que quizás alguno conozcáis. Así que espero que os guste y dentro vídeo. Bueno, ahí estamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en el Teatro Encantado haciendo magia con cartas. Que yo le decía a Julio, a que nos gusta la magia con cartas. Un montón. A mí me gusta tanto que me he hecho mi propia baraja. Me he ido a una empresa en Granada y un amigo que hace dibujos animados, que es amigo mío, yo le he dicho, yo me puedo ver en una baraja y como yo me llamo Budi, pues tengo la baraja Budi Tun, que es de dibujo animado, que se tiene que ver. Es que estoy ahí, míralo ahí. Le voy a enseñar a la cámara para que se vea, fíjate, la tersura de la piel, ¿eh? Es calvo como yo, pero aparte de eso es Budito. Presento a Budito. Y Budito va a hacer algo con la baraja. La baraja ya estoy diciendo de antemano que es una baraja especial porque yo la he mandado a imprimir, que anda, que no me costó dinero, por cierto. Pero no es trucada de que tenga algo raro, extraño y tal, no, por detrás, o sea, por delante, si os fijáis, es una baraja normal y corriente y encima, eso sí os aviso, está en orden, ¿no? O sea, que va el 3, el 4, el 5, el 6, está toda la baraja, toda la baraja, toda la baraja, toda la baraja está en orden. Ahora bien, por detrás es como los dorsos de publicidad, esto que hay, pero aquí estoy yo, o sea, está Budito. Es un teatro, se tiene que ver, hay un telón, está ahí Budito, está un cuelga y hay una interrogación, fíjate, porque es un sobre, hay un sombrero encima de una mesa, un veladorcito, hay la típica caja de cortar en las mujeres en tres, ¿sabes? Esto, pues los magos tenemos aficiones, hay gente que nos gusta. Mira, el Luis Piedraíta, ¿conocéis? El amigo mío, que es amigo mío, que es muy famoso por los monólogos, pero él es un mago excelente y trabaja aquí en el Teatro Encantado, de vez en cuando viene y hace sus sesiones de magia con monedas. Y él dice, es que los magos somos la leche. Una tía que tú le dices que le vas a meter una caja y la vas a partir y te dice que sí, pues cualquier otro plan que le proponga te va a decir también que sí, te va a decir que sí. Lo dice Lipi, tiene toda la razón del mundo. Pues esta es lo típico de los magos, el sombrerito. ¿Por qué está aquí? Porque como él está en el teatro, él va a hacer un juego. Y me voy otra vez a la cámara para explicar algo. ¿Qué pasa al estar en orden? Pues que como esta carta es la primera, que ahora será el as, mira, es el as de trébol, como es el as, se ve que Budito tiene los ojos abiertos, pero en el 2, amigos, los tiene medio cerrados. En el 3, los tiene cerrados del todo. O sea, que realmente cada una de estas imágenes es un fotograma. De tal forma que es de verdad un dibujo animado. Mientras esté la baraja en orden, cuando yo hago así, ¡pum!, parpadea. ¿Lo veis? Hace ¡pum, pum!, y parpadea. Qué chulo que parpadee. Vale. Y ahora que hemos hablado del parpadeo, lo que vamos a hacer va a ser pedirle, por ejemplo, a Paz, ¿no te importa?, que pienses una carta de la baraja francesa. Piensa una, la que te dé la gana, pero que sea roja. Porque lo que vamos a hacer es que Julio va a pensar, no carta negra, porque antes hice antes en el juego, normalmente lo hago con carta, pero como lo he hecho antes en la actuación, y para que sea el reto, el juego de magia que quieres, que Budito haga con la carta que está pensando Paz. Y yo me explico, Paz, tú has pensado ya una, sí. La puedes cambiar si quieres, mientras, vale, o sea, cuando ya la tengas tú me dices, ya la tengo, ya y ya está. Bueno, muy bien, tampoco te enfades, mujer, que se pone enfadada porque dice, ¿qué voy a hacer este? Entonces, yo lo que te voy a pedir, Julio, es que me digas qué efecto de magia quieres que haga él.
Efecto de magia quiere decirte que tú puedes decirme, quiero que Budito adivine la carta, que es pensada, es muy difícil. O quiero que haya una predicción, por decir, una predicción con los mentalistas, ¿no? O puede hacer, pues yo qué sé, pues que aparezca en un sitio, o puede hacer que la carta vuele, puede ser lo que a ti te guste, lo que te dé la gana. ¿Qué te apetecería? Que aparezca en un sitio. Que aparezca en un sitio, vale, fantásticamente. Entonces yo le voy a decir a Margarita en qué sitio quieres que aparezca la carta, porque puede aparecer en la caja de aquí, o puede que aparezca en un bolsillo del propio Budito, o puede aparecer, ¿dónde quieres que aparezca? En un bolsillo. ¿En un bolsillo? ¿No prefieres el sobre? No. Está bonito, ¿eh? ¿No prefieres aquí en el sombrero y en el...? Me gusta. El bolsillo. Sí. Bueno, pues ya está. Pues si quieres el bolsillo, quieres el bolsillo. Y ahora, Juanjo, tú eres el que tienes que decirme... Bueno, mira, yo lo que voy a hacer va a ser esto. Yo voy a ir pasando así el dedo y cuando tú quieras me vas a decir... ¡Párate! Porque a mí... O dime alto, que a mí me gusta que me digan alto porque no es habitual en mi vida. Alto. Ay, entonces sería el bolsillo este de aquí, ¿no? Este de aquí. O sea, sería como este. El bolsillo de la de interior de la chaqueta, el de la izquierda arriba. Quiero decir, que era un bolsillo del pantalón, no el otro bolsillo. Ahí, vale. Ahora lo único que falta, eso sí, que no me has dicho, es, Paz, tienes que nombrar la carta que tú has pensado. De todas las cartas, ¿has pensado una? Dila por primera vez. El as de corazones. ¿No el de rombos? No. ¿El de corazones? Sí. Bueno, pues fijaos lo que es esto. Ellos han dicho lo que han querido. Vosotros habéis dicho, yo queremos que la carta salga de un sitio, que salga de un bolsillo, que salga de este bolsillo y que sea las de corazones. Por primera vez os voy a enseñar aquí a la cámara cuál es la animación, cuál es lo que pasa si yo ojeo completamente la baraja. Y lo vais a ver que Budito se abre la chaqueta y del bolsillo saca una carta, se acerca a la cámara, no sabemos qué carta es. Budito le da la vuelta y, amigos, la carta es exactamente el as de corazones. El as de corazones es la carta. Y además toca, toca, que se vea que está impreso, que de verdad es el... No es que haya puesto yo una pegatina ni nada, es que realmente la verdad... ¡Un milagro, amigos, un milagro! Qué pasada de versión, ¿verdad? Cuántas posibilidades, cuántas elecciones y aún así sale. O sea, después de elegir, de coger, sale siempre. La verdad es que para mí es una de las versiones más completas. Pero bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Cuántas emociones, cuántas noticias y sobre todo, creo que cuántas maneras de disfrutar la magia, ¿verdad? Habéis visto muchísimas maneras de disfrutar la magia, es lo que yo quiero transmitiros a todos vosotros. Espero que os lo hayáis pasado tan bien como yo. Si te ha gustado, no te olvides dar al like, si lo estás viendo en YouTube, y comentar qué te ha parecido el programa. A mí la verdad es que me ayudan mucho vuestros comentarios, así que por favor te pido que dejes abajo un comentario en el vídeo. Nos vemos por las redes sociales. Acuérdate, Domina la Magia para YouTube, para Twitter y para Instagram, y en Domina la Magia Oficial para Facebook. Y luego, pues como sabéis, en los postprogramas para comentar todo lo sucedido hoy en directo. Recuerda que este programa es para las personas que creen que todo es posible. Yo soy Borja Montón y que la magia te acompañe. Adiós. Chao, chao.